mercado. Yo siempre he querido probar de TikTok. Mira este. Sí, eso está muy cute. Hoy es martes, abril. ¿Qué día hoy? Alexa, what time is it? Martes 5. Hoy es martes, abril 5. Bienvenido al mundo. Son las 11:16. Yo acabé de terminar mi rutina de trotadora. Y esta mañana hice mi rutina de por la mañana. Por primera vez en mucho tiempo. Y pues ya sabes, estoy muy feliz. Estoy súper entusiasmada con mi día. Hoy planeo. Primero que todo, ahora me voy a bañar. Tengo que salir a buscar algo en Walgreens o en CVS, a ver si consigo unas tijeras de cortar tela, porque hay unas camisas que quiero cortar. También hoy quiero salir a coger fotos de la ropa que tengo, porque yo sé que no lo he mencionado, pero básicamente ahora mismo estoy tratando, bueno, estoy haciendo una tienda de ropa thrifted, que a mí me encanta y yo... estoy muy emocionada con eso. Entonces es bien difícil para mí porque toda la ropa que compro me la quiero quedar yo. Pero encuentro unas cosas increíbles. Así que ya compré mi primer round. Así que me gustaría salir a tomarle fotos a esa ropa. Como por Wynwood. Que sea así como que bien artsy, bien graffiti. Estoy súper emocionada. Entonces también me gustaría ir a otra tienda a ver si consigo más cosas. Porque ya mañana por la noche nos vamos. Hoy por la noche espero grabar un podcast. Mira a mi perrito. Disfrutando de su vista. Ay, Dios mío, qué cosa más linda. Mis perros comieron bien saludables ayer. Aquí está Lía, también trabajando. Y pues sí, bienvenidos a nuestro día. Estoy bien feliz. Voy a comer mi avenita hoy. Mira qué color estoy, de verdad que hacer ese workout es lo mejor de la vida. Mira para allá. Oh my God. Hace tiempo yo me las hice y me encantaron, pero no sé si estas son muy largas y están muy chiquitas. No sé, creo que voy a coger otra. Acabo de regresar de CVS y compré unas cositas. Fui por las tijeras, como les dije, eso conseguí estas, que en realidad no creo que sean como que las que se supone, pero yo no voy a guiar 30 minutos a Walmart, so compré esta, espero que funcione. Y pues caí en una tentación y me compré estas pestañas de mujer. Estas yo creo que se supone que sean como permanentes. Y me las hice una vez y me quedó súper bien, pero eso fue hace tiempo. Y compré una base que yo no creo que ni me funcione. Y a mí no me gusta la base, pero quiero una base, así que vamos a ver si esta me da. Entonces ahora me voy a cambiar, me voy a vestir y voy a tratar de hacerlo de la ropa. Ya. Pásalo encima de la línea. Paro. Ok, mídetela, a ver. Wow, yo pienso que se ve bastante bien. Sí. It's cute. Oh, wow, yeah. Pieza número 2. Let's do this. So cute. Sí, esa está muy cute, de verdad. Me encanta. Y a mí también. Deja ponérmela. Wow, parece literalmente que lo compré. Creo que te la voy a comprar yo. Pieza número 3. Estas cosas, perdón el revolú, pero pues estamos chambeando. Todas estas cosas llevan en mi nevera, o sea, esto y esto, llevan en mi nevera como por meses, pero lo voy a usar ahora mismo porque quiero un dirty chai y me emocioné. Dame a olerlo. No huele mal. Un poquitito de esto, un poquitito de esto. Leche no me queda casi, pero esta leche es la mejor de la vida, orgánica. Y yo hasta leí sobre esto porque estaba demasiado fascinada porque sabe demasiado rica. No se pone babosa y mira los ingredientes. Oh my God, look at that. Filtered water, organic, gluten-free oats y sal. Nada más, eso está increíble. Y la amo, sabe demasiado rica. Pero en Puerto Rico no se consigue. Y en realidad no le hace falta, pero para hacerla un poquito menos saludable, French Vanilla Creamer, esto hace que todo sepa muy rico. El sorbeto de cristal es parte de la experiencia. De verdad que les recomiendo que consigan como vasos lindos y sorbetos de cristal, porque de verdad que hace algo en tu cerebro como que te encanta más. Por lo menos a mí sí, como, ay, como wow. La luz en este apartamento en realidad no es la mejor. Lo voy a probar a ver si no exploto, porque
pruébenlo ustedes primero. Amigos, ya hemos hecho como 4 paradas. Y me estaba cambiando ahí frente a la gente. Sí, pasó la gente, literalmente la vi, el fundillito. Mira el revolú que tenemos. Oh my god. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the greater unknown. Okay, cambio número 425.200. ¿Qué es eso de ahí? Nope. Ah, la Versace. Ah, la Versace, ¿no? Hold on. Put me together where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all. Oh my gosh, that looks so good. No, 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 no terminé, pero ya me cansé, así que vinimos aquí a un sitio que se llama 1800 Loki. Oh, I love that. Mantecado, yo siempre he querido probar el TikTok. Mira este sitio, qué cool. Te vas a desmayar. Yo tengo una de horchata. Esto es un horchata, café horchata. Lo acabo de probar y me desmayé. It's so good. Oh, y ya probó mi comida, yo ni sé lo que es. Probarla de nuevo, probarla de nuevo. Todavía ya no la he probado. Avanza que no tengo batería. Oh my god, lo prometo. Hi, so ahora estamos en el otro, en otro Goodwill. Encontrado unas cosas increíbles. Llevamos bien poco tiempo aquí, pero acabo de ver esto. Esto es lo que acabo de ver. Camina, ¿cómo caminaste hacia mí cuando te vi? Eso está genial, me encanta. Lo necesito. Hola, es mucho tiempo después y mira para dónde vamos. Ya tú sabes, a ponerlo spicy. ¡Eh, viva la soda nuevo! ¡Wow! Contra nuestra voluntad, porque de verdad yo no me siento como hacer el ejercicio. Y yo fui esta mañana y hice cal. ¡Eh, playa! ¿Sabes que nunca hemos usado el sauna? Pero vamos aquí a meterle rápidamente y esperemos más cosas. El primero es el que con el banquito. Yo había empezado el vlog. Hola, buenos días. Hoy tengo un poquito de depresión porque sé que me tengo que ir hoy y había muchas cosas que no terminé de hacer, como por ejemplo subir la ropa y setear las cosas con eso. No hice el podcast y eso me rompe el corazón. No porque no quisimos, es que de verdad que se nos hizo imposible grabar con los audífonos. Hoy ya estaba como que, yo creo que mi cuerpo está en negación subconscientemente y como que me puse bien. Pues sí, lo que estaba diciendo. La cámara también entró en depresión. Lo que estaba diciendo es que yo creo que mi cuerpo subconscientemente se puso en mala racha sabiendo que me tengo que ir hoy. Pero ahora venimos a Target porque Lía quería venir y obviamente teníamos que venir, aunque no necesitamos nada y no quiero gastar más dinero, pero quiero un planner, so ojalá pueda conseguir sí. Para planear mi vida.